Bueno, pues un día más estamos aquí en el Rosalejo, donde está el parque cerrado del Rally de Andalucía. Y estamos aquí con Ricardo Ramiro. Ricardo, buenos días. Hola, buenos días. Antiguo conocido de esta casa, el año pasado lo entrevistamos porque fue la primera vez que vino al Rally de Andalucía y esta es su segunda participación, ¿no? Sí, el año pasado fue mi primera participación en un coche, nunca había montado un buggy ni un coche de carreras y fue la primera vez y me gustó mucho porque sobre todo aquí en Andalucía todo es muy familiar y uno se encuentra muy a gusto, los caminos que nos ponen también son muy bonitos, hay mucho público y se agradece que siempre están atentos a nosotros y nos animan, ¿no? Como se puede comprobar por el acento, Ricardo es gallego, pero le gusta Andalucía, ¿no? Sí, bueno, soy gallego de pura cepa, ¿no? Mi apellido Ramilo es totalmente autóctono, es de mi ciudad y Andalucía me encanta porque además es como un contraste con Galicia, ¿no? Aquí hay este sol brillante cada día, la gente siempre con un ánimo diferente al resto de España y me encanta. Ayer fue el prólogo y creemos que quedaste en un buen puesto, en un cuarto lugar, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Estamos muy contentos porque ahora debutábamos con equipo nuevo totalmente, ¿no? Equipo gallego. Bueno, equipo gallego con copiloto catalán, Oriol Vidal. Pero bueno, ayer fue una experiencia muy bonita porque era nuestro estreno y aparte de entendernos muy bien tanto fuera del coche como dentro del coche, hicimos un muy buen resultado, que fue un cuarto puesto en T4 y a muy poquito del tercero. Creo que 2 segundos estamos del tercero. O sea que estáis ahí en la pomada, ¿no? Bueno, siendo sinceros, creo que tenemos posibilidades de hacer un podium, ¿no? Sería nuestra ilusión, ¿no? Pues una prueba de la primera prueba del Campeonato del Mundo de este año, subir al podium estaría muy bien, ya que nosotros no somos profesionales, somos un equipo amateur, pero con mucha ilusión y con las ganas de meternos entre los profesionales. Además, Ricardo, es una prueba que es internacional, porque viene gente de todo el mundo, ¿no? Claro, es un orgullo para nosotros estar aquí en la misma prueba que Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, bueno, que son los mejores del mundo, ¿no? Son personas increíbles, ¿no? Y bueno, solamente estar aquí a su lado y competir con ellos es para nosotros un orgullo que hace unos años ni nos lo imaginábamos y bueno, pues es muy bonito. Bueno, y para esta temporada, ¿qué es lo que tienes pensado, Ramiro? Bueno, pues esta temporada el plan es hacer el Campeonato del Mundo, ¿no? Entero, que empieza aquí. Continúa en Kazajistán, después haremos la ruta de la seda, que es el Seaway, que va desde Oms, Siberia, hasta Mongolia. Después haremos Abu Dhabi y después haremos el Hail en Arabia Saudita a principios de diciembre y de ahí al Dakar. El Dakar, que ya es otra historia, son palabras mayores, ¿no? Sí, bueno, el Dakar es una carrera increíble, ¿no? El Dakar es una carrera para la que hay que estar muy preparado, porque lo que menos te esperas es lo que fallas. Como decimos por aquí, donde menos te lo esperas salta la liebre, ¿no? Ahí, efectivamente. Allí no hay muchas liebres, pero donde menos te esperas... No, pero me refiero no al animal, sino a los incidentes que te puede ocurrir, cualquier cosa. Sí, me refería irónicamente, sí, ¿no? Claro, pero, claro. Aunque no hay liebres, efectivamente, allí lo que menos te espera te salta y te fastidia la carrera. Y bueno, ¿y el nivel que estás viendo aquí de los pilotos, qué te parece? Bueno, aquí el nivel es altísimo porque aquí son están los mejores pilotos del mundo en cada categoría, ¿no? En esta categoría, fíjate, delante de nosotros está el primero Aaron Donzala, que es polaco, está Austin Jones, que es americano, ¿no? Y como ves, son todo lo mejor de cada país del mundo, ¿no? Es un evento muy importante y se hace en una zona muy importante que es Andalucía, que se presta mucho para esto. Y bueno, estamos con la florinata de nivel mundial. Lo que sí es cierto es que vemos que el equipo ha avanzado, tenéis el coche de entrenamiento y tenéis el coche también de competición, ¿no? Porque vais avanzando poquito a poco. Bueno, claro, vamos aprendiendo porque cualquier avería que tengamos, aunque tenemos mucho recambio, mejor tener el coche de entrenos aquí para poder sacarle las piezas que hagan falta y eso, que no nos altere la liebre demasiado a menudo. Bueno, esperemos que tenga una buena jornada hoy y que al final de la carrera tenga uno de los mejores resultados y, como tú bien dices, tengas podium. Pues... O tenga el podium, que es el lo que va buscando. Pues sí, eso sería muy bonito, ¿no? Vamos a intentarlo y bueno, y daros las gracias a vosotros por el seguimiento. Y ya arrancamos inminentemente. Pues gracias, mucha suerte, como se dice, Galicia Calidades. Galicia Calidades. Muchas gracias. Viva Andalucía. Gracias.